El argentino promedio todavía está intentando digerir las elecciones, entender el resultado de las PASO, donde de alguna manera, bueno, Milei ha dado una enorme sorpresa y ha dejado, en algún punto, chupando un palo sentado junto a una calabaza, algo así decía hace rato, tanto a Patricia como también a Sergio Massa, ¿no? Viendo de qué manera se replantean las elecciones. Y en el medio de esto, hoy nos reencontramos nuevamente, después de un tiempo, con Alberto Fernández hablando y diciendo que la Argentina acababa de ingresar al bloque de los BRICS. Y ahora, hace instantes nada más, Patricia Bullrich diciendo que bajo su gobierno la Argentina no va a estar en los BRICS. Digo, hay mucho para analizar, mucho para tratar de entender, mucho para que el argentino promedio sepa en qué país está viviendo. Y para eso, siempre decimos lo mismo, nada mejor que contactarnos con aquellos que nos pueden echar un poco de luz sobre el tema y sobre los temas y sobre la Argentina. Estamos conectados con Federico González, que es analista político, que de alguna manera ojalá pueda ayudarnos a entender un poquito lo que está sucediendo. Federico, ¿cómo te va? Rulo Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por el llamado, ¿eh? No, es un placer enorme escucharte. Vos sabés que, bueno, no sé si estabas escuchando, digo, es muy difícil entender esta Argentina y las cosas se suceden y los cambios se dan y la política a veces avasalla un poco los análisis, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este momento? Nosotros decimos la era post o el día o la semana post Milei, ¿no? Que ha marcado, creo, un antes y un después en la política. ¿Cómo lo estás analizando? Bueno, respecto del gobierno, yo creo que tomado en su conjunto, cuando el presidente decía que es un gobierno de científicos, yo diría al final es una banda de incoherentes, porque, y bueno, eso bastante liviano, pero muy obvio. Uno te dice una cosa, el otro te Sí, dice otra, siempre. Bueno, lo que ha pasado ayer con como. los con estos robos y asaltos, que algunos lo denominan saqueos, también ha sido tremendo, ¿no? Digo, Cerruti Sí. planteando una cosa, otros diciendo que Milei obviamente no tiene nada que ver, Cerruti culpando no, otros diciendo que es toda una mentira, otros que nació en las redes, otros creando policía especial para esto. Digo, los discursos son muy disvariados, ¿no? Y Sergio Massa acordando o Sí. negociando lo que sea en el FMI en el mismo momento en que Alberto Fernández anuncia que, bueno, ahora Argentina se une a los BRICS y bueno, todo. ¿Y esto es bueno, es malo, es raro, está bien, sirve, no sirve, es jueguito para la tribuna? ¿Qué representa los BRICS en un momento como este? Que es una decisión de un gobierno que ya se va, digo, ¿no? ¿Cómo lo Y ves? sí, bueno, ahí quizás se me escapa que esos son temas que ya se vienen gestando. Quizás se venía gestando y ahora que tampoco, a ver, seamos realistas. Supongamos que se venía gestando por lo que fuere y ahora salió y que el presidente tampoco puede decir, ah, no, ahora nos arrepentimos. Claro. Ahora no, lo que pasa es que como viene otro gobierno, no sé. Bueno, ahora lo que sí es que, bueno, una de cal y una de arena. Si, lo que es cierto es que el presidente en su discurso de ayer le dio importancia, le puso narrativa y retórica como. Entonces ahí sí, ya no, no, lo que acabo de decir pierde validez como justificación. No es una justificación, es que, bueno, acá estoy yo, soy el presidente yo estoy en la geopolítica, y esta gestión que va a Sí, ser se buena para el muestra como un país. Y, estadista, ¿viste? Es increíble. entonces, claro, entonces no estoy en el chiquitaje de los saqueos, de la inflación, de eso que se ocupe otro. Qué Y bárbaro. bueno, nuevamente es una postal de la incoherencia. Bueno, ahora después, el tema de fondo, y bueno, yo creo que ahí sí, cuando la clase dirigente dice nos debemos un debate, bueno, si se deben un debate, es a dónde quiere estar la Argentina en el mundo, con quién Claro. quiere jugar, y yo sinceramente creo que es atendible lo de, bueno, no sé si esto, en la jerga de la geopolítica, no sé si se llama multilateralismo, no sé cómo se llama. Bueno, nosotros no nos casamos con nadie, te hacemos alianzas con todo.
No sé cómo está visto eso, si hay que alinearse, semi-alinearse, no alinearse, que hay con unos sí, con otros no. Bueno, eso es un debate de políticos, pero no se da, esas cosas no se debaten, de Sí, eso sí, no se sí. habla, de eso se decide y se declama qué bueno. Tal cual, tal cual. ¿Cómo estás viviendo la inminencia ya de octubre? Más allá que en Argentina, de acá a octubre, lo que son 2 o 3 meses pueden ser 30 siglos también, ¿no? Porque bueno, para Argentina es tan dinámico que cambia de un día para el otro todo. Pero digo, en principio, ¿te sorprendió lo de Milei? ¿Te descolocó? ¿Qué pensás de eso y qué pensás de lo que se viene con estas elecciones que han sido un cimbronazo, ¿no? Milei fue un terremoto y ahora estamos viviendo las réplicas, ¿no? Bueno, sí, me sorprendió. Aparte es una, no hay una palabra para explicar la sorpresa de algo que era previsible, Mira. en medio que se pelean los conceptos. Es un como un Sí, sí, oxímoron, sí. es una sorpresa que no sorprende. Y no sé si está insorprendente, ¿no? Porque, bueno, no es que fue un cisne negro que, bueno, salió de la nada. Y, no, estaba, se lo había pensado como una posibilidad. Ahora, lo que nunca se pensó es la magnitud del fenómeno, lo Claro. cual significa que no se pensó en el fenómeno. Porque el fenómeno es que Milei salió primero, en eso no se pensó, no estaba en los cálculos de nadie, bueno. Pero pasó, bueno, listo. Ahora, ¿por qué? Yo creo que ahí sí lo que es un debate menor, más allá de la parte que me toca a mí, es, bueno, ¿por qué no lo vimos? Eso me parece que Ya está, es un sucedió. tema, pero ya está, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Sucedió, porque sí. ahora qué hacemos y ahora qué puede pasar. Y bueno, y ahí sí está, bueno, qué diagnóstico, con qué herramientas uno hace ese diagnóstico. Mira, yo creo que siempre tenemos dos alternativas. Una, la de los números, que bueno, que son aproximaciones que tienen más Sí, margen son de error fotos de un que momento, tal cual. sí, además con más margen de error que el error estadístico. Eso lo tenemos claro los encuestadores. Bueno, yo no lo hice, lo voy a hacer ahora el número y quiero preguntar algunas cosas muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuántos de los que votaron a Milei lo van a volver a votar? Claro. Que en realidad es con qué agenda lo votaron. Lo voté y lo voy sabiendo que lo voy a volver a votar, lo voté pensando que no lo voy a volver a votar. Bueno, Claro, muchos lo utilizaron como herramienta para darle un cachetazo a la política, ¿no? Y ese cimbronazo hay que ver si lo quieren seguir manteniendo o simplemente fue, mirá lo que puede pasar, tenés cuidado y te voto a Milei, ¿no? Hay dos escenarios distintos en ese voto, ¿no? y claro, yo creo que esa es la pregunta del millón, porque eso determina cuál es la realidad a ese momento. Bueno, supongamos que la encuesta es perfecta y todo eso, ¿no? Es decir, bueno, porque ahí es, lo voté sabiendo, y lo voté y con la certeza de que lo voy a volver a votar, lo voté con la certeza de que no lo voy a votar, lo voté ahora y después no sé si lo voy a votar o no. Bueno, eso me parece que es importante, porque nos da cuál es la magnitud, cuánto es, digamos, en términos de señal y ruido, cuánta señal tenemos, cuánto ruido, es Tal decir, cual. cuánto que parece que es, pero ojo que no es como parece, como decía Francella. Sí, tal cual. Después, a favor de Milei, bueno, el escenario es dinámico. Ah, perdón, hay otro dato que no es menor, que Milei dice, me robaron un 5% por choreo de boletas. Bueno, y puede ser, qué sé yo, eso no lo podemos No saber, lo puedes pero sí medir. podemos pensar que, no sé si fue un 5, pero un 2 puede ser. Bueno, y si lo va a mejorar, supone que va a mejorar, Claro, ¿no? claro. Y después, bueno, a favor de Milei, es que ¿en qué cresta de la ola estamos? Por ahí todavía falta llegar, es como el ciclo de la moda, todavía la moda no terminó de llegar a los más íntimos rincones. Ah, no, pero si ya llegó, y bueno, pero por ahí falta la última oleada. Tal cual. Después está el efecto del que cambia por el halo del vencedor, el que no les Y que convencía, vota al pero. ganador también, ¿no? Claro. Claro, pero ahí yo creo que hay una sutileza. Uno es votar al ganador porque, bueno, como dicen esa figura
que bueno, ahora habría que revisarla, porque ahora lo veo rubio de ojos celestes. Bueno, además Milei es medio de Sí. ojos celestes y pelo claro, ¿no? Bueno, pero es como el ganador lo ves más, lo ves Sí, distinto. empezás a decir, ah, Bueno. bueno, mira, no es tan loco lo que dice, ah, mira, en esto tiene razón, ah, empezás a enamorarte un poquitito, ¿no? Pasa eso. Perfecto, eso pasa. Después también pasa otra cosa, que el miedo a, che, pero pará, a ver si tenemos un nuevo dictador. Lo digo, cuando algo es muy ganador, el efecto de que che, tenemos a Juan Manuel de Rosas, la suma del poder Sí, público. sí, sí, Lo sí. digo por figura, la suma del poder público, ¿no? Sí, está planteado eso que dicen, que la derecha viene por tus derechos, ¿no? Sí, más allá de que sea la derecha o la izquierda, le doy mucho poder a alguien, no Claro. me gusta. Bueno, pero después también hay otro efecto que es a favor de Milei, que no es estrictamente lo de me pliego al ganador, sino que me animo porque no me animaba y como muchos se animaron. Ah, yo también. Yo no me quería que. Yo a mí yo lo hubiese votado, pero me parece que no Claro. era, no sé, me tiraba la pileta, pero como ahora se tiraron otros. No, es que tú dices que hay Es agua. Más interesante, es interesante lo que decís, porque son todas cosas que pueden suceder, ¿eh? Son todas cosas que claro. pueden suceder y que hacen mucho más difícil entender o descifrar el escenario. Federico, ¿y cómo ves la postura de Patricia en este sentido? Porque, a ver, yo, sin saber, me imagino que la situación de Patricia debe ser la más compleja de todas, porque digo, Patricia, si vuelve a plantear esta idea de soy todo, conmigo es todo o es nada, eso es Milei, casi casi. Y del otro lado, para Massa, polarizar con Milei, mucho más sencillo, ¿no? Por supuesto, digo, ¿la situación de Patricia es compleja o cómo la ves? Sobre todo, Sí, además, sumale, está a 15 puntos de Milei, ¿no? yo creo que es compleja. Ahí sí hay que hacer, no sé, el método cartesiano, a ver, diseccionemos el problema. Por ejemplo, lo de que esté a 15 puntos, eso es relativo, porque yo creo que ahí se exagera mucho. Ah, pero los votantes de la Reta, ¿a dónde van a ir? Yo creo que la ¿La mayoría de mayoría va votantes a de la Patricia, Reta decís? son, yo creo que sí, porque son, es que ahí cuando hacemos análisis nos olvidamos de algo que no es un tema menor. Que Cambiemos es una marca y que hay una identidad, Cambiemos. Es decir, los que votan les gusta Macri, son los que votan dónde está Macri. Ahora, también relativizo la relatividad. ¿Dónde está Macri? Bueno, esa es una Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque primero no está. primero no estaba, después apareció y en un momento lo llamó Milei también para felicitarlo. Claro, entonces ese coqueteo de más, bueno, porque cuando las cosas son claras, es evidente, él no fue claro, ni en la aclaración, porque cuando, bueno, no aclares que oscurece, bueno, no aclares, si no vas a aclarar, mejor no digas nada, Sí. porque la aclaración ambigua Es es peor. confusa. Entonces, ahí tiene otro problema. Eso sí es un problema. Entonces, yo creo que ahí le falta cohesión al espacio. Eso sí, puede pasar, pero yo creo que Ahora, es ¿no menos. influye también que haya sido una interna tan feroz y tan de tanta disputa? Se han dicho de todo, ¿no? ¿Eso no influye también en esta situación de que gente haya votado la reta pensando que de alguna manera también era votar contra Patricia? Sí, yo creo que sí, que puede poder influir, ¿no? No sé, es muy difícil determinarlo, pero puede influir. Pero también, ahí también hay otra, que quizás influyó en parte a favor, porque les dio visibilidad. Cuando uno va al conurbano profundo, no los conocen ni a Patricia ni a Claro. Larreta, pero como estuvieron en el ruido mediático, quizás eso les dio. Una Ah, mira, presencia. esa es Bullrich. Bueno, qué sé yo, no sé. Pero bueno, digamos que yo creo que es más lo que le restó que lo que le sumó, vamos a sintetizar. Entonces, bueno, creo que sí, que Patricia Bullrich está. Y además yo creo que tiene problemas ella, porque para mí quedó descolocada. Ella estaba cómoda en un papel, en un rol, que bueno, ¿cómo lo decís? Bueno, y ahora, si Milei es el que encarna más eso. Pero además, otro problema
Es que yo creo que Patricia Bullrich, que esto no es un tema, no es de análisis político, pero sí para mí influye, que es que se está repitiendo mucho. Está muy estereotipada en lo que dice. Y además ella no tiene el estilo estridente de Milei. Entonces Claro, Milei, por más que se repita, entretiene. entretiene. Está perfecto. Se repite, pero entretiene. Como es entretenido, no importa porque es como lo volvés a ver porque te hace reír. Bueno, en cambio Patricia Bullrich, si se estereotipa, es la reta. Es Claro. decir, la reta era un estereotipado. Siempre, sacate el cassette. Bueno, y Patricia Bullrich, que no tiene cassette, porque ella no es que tiene un cassette, que no es sustantivo lo que dice. Lo que pasa es que siempre dice lo mismo, entonces se transforma en un cassette. Por más que sea, Sí, o sí. sea, quiero diferenciar. Para mí lo de la reta era una impostación, era un discurso. No, no hablaba la reta. A ver, la reta, ¿por qué no hablas vos alguna vez? Pues no te conozco. Patricia Bullrich para mí es eso. Lo que pasa que, para, che, ¿tenés algún matiz? Porque me gusta lo que decís, pero siempre decís lo mismo Claro. y ya me aburrís. Y Esperaría que me eso digas algo diferente. en este tiempo puede hacerse más complejo porque queda bastante tiempo hasta octubre. Federico, ¿y cómo ves? Hemos analizado un poquito a Milei, después si querés volvemos, y nos metimos recién juntos por el cambio. ¿Cómo ves la situación de Massa? Decíamos, o yo te decía, que se me ocurre bastante más fácil desde su punto de vista, desde su posición, polarizar con Milei. Pero digo, la economía va a mandar y la economía va a ser definitiva también en su gestión y en las posibilidades de ser, de tener una buena elección, ¿no? ¿Cómo lo ves a Massa? Y yo creo que Massa es el que menos depende de sí mismo. Claro. Viste cuando en el fútbol, cuando se llega al fin del campeonato y alguien tiene chances, pero depende de que Sí, los sí, sí. otros ganen. Ahora, Massa, más allá de los aciertos que pueda, o fracasos relativos que puedan dar Bullrich o Milei, Massa, hay algo que para él es una variable incontrolable, que es la economía, que él, por supuesto, tiene algún grado de libertad porque es el ministro de Economía. Pero bueno, lo que pasa cuando el problema es intrínsecamente tan complejo, y qué sé yo, ¿viste? Si no pudo hasta ahora, es por algo, será, o porque tiene mala praxis, o porque hay algo que tendría que ver y no ve, o porque cualquiera que estuviera ahí fracasaría. Entonces, a favor de Massa está, bueno, qué sé yo, fue a buscar la plata y lo del conejo de la galera, que Massa, último mes, bueno, que esta vez. Bueno, fue y la trajo la plata. ¿Cuánta plata es? ¿Qué se puede hacer con esa plata? ¿Cuánto con esa de esa plata es un paliativo para cuánto domino a los mercados? ¿Cuánto freno a las posibles corridas? Quizás si controla esas variables y bueno, y pone. Porque es el plan aguantar, el Claro. plan llegar y el plan platita. Tal cual. Es decir, llego sin. Porque también la gente, los humanos, somos muy de evaluar contrastes. Entonces, supongamos que llegamos con el 8% de inflación. Es una barbaridad. Pero como ahora parece que es el 15%, o que chocamos, o que esto. Sí, Bueno, el 8 va a ser bueno. entonces no era tan No era tan malo. malo el 8, Bueno, lo sí. Sí, pienso sí. Y y ya se le. si encima lo mitigan con platita, como vos decís, tal vez, bueno, está todo mal, pero mira, a mí me han aumentado, me han dado una suma fija y qué sé yo. Más vale malo conocido que bueno por conocerlo. También, también, Es sí, eso. es verdad. Federico, has sido muy amable, ha sido, la verdad que has echado luz y nos has ayudado a entender un poquito esta Argentina tan compleja. Así que Bueno. te agradecemos y seguramente seguiremos en contacto. Por supuesto, la Por política necesita supuesto. de gente que nos ayude a comprenderla. Así que Nada, no, ahí por te tenemos favor. agendado, viejo. Abrazo Bueno, enorme. gracias por el llamado. Por Chao. favor, a vos. Era Federico González, analista político, dando una mirada por cada uno de los posibles candidatos o de los posibles presidentes de esta Argentina.